Vamos a ir a cada uno. ¡Wow! ¡Sorprendente! ¡Oh, Dios! ¡Cuántos peces! No imaginaban en ese momento lo que poco después vendría. Ahí estaban felices recogiendo los peces, pero el problema vendría más tarde, poco después. En ese momento no imaginaban lo que ocurriría en unos instantes. Eso ocurrió en Filipinas, específicamente al sur de la isla Mindanao. Cientos de miles de peces salieron a las orillas de la costa y la gente contenta echaba peces en diferentes envases, sin imaginar lo que más tarde, en pocos minutos, sucedería. Señores, después de ese acontecimiento, como si esos peces estuvieran avisando algo, vino un fuerte terremoto de casi 7 grados y sacudió esa parte de Filipinas. Muchas personas le han dado a esto un significado religioso, asociándolo con diferentes predicciones bíblicas. Otros le dan una lectura científica. Dicen que pudo originarse este fenómeno debido a alguna vibración que sintieron los peces en las profundidades poco antes del terremoto y por eso salieron a las orillas. O quizás cambiaron las temperaturas de las aguas en el lugar antes de que ocurriera el terremoto. Otros dicen que es una señal bíblica apocalíptica, ya que ocurren terremotos casi todos los días en diferentes partes del mundo, pero no se ve con frecuencia la aparición de cientos de miles de peces en las orillas de los mares antes de que ocurran los terremotos. Por eso lo asocian con predicciones bíblicas. Están las dos teorías, las dos creencias, la científica y la bíblica. Pero no deja de ser sorprendente este acontecimiento. Poco antes de que ocurriera el terremoto, cientos de miles de peces y quizás millones estaban en las orillas de esa costa y la gente no se explicaba en ese momento cómo esos peces estaban ahí de forma inesperada. Quizás en ese momento estaban pensando que se trataba de un milagro de Dios que multiplicó los peces, se volvieron millones y estaban ahí para que las gentes los aprovecharan, pero después vino el terremoto. Imagínense ustedes estar en una playa, en una costa, y que de un momento a otro, de un segundo a otro, aparezcan miles, cientos de miles de peces, millones de peces, juntos, de forma masiva. ¿Qué le llegaría a la mente a uno en ese instante? Porque ahora sí se puede asociar con el terremoto, pero en ese momento no se tenía idea de que ocurriría un terremoto. Entonces es un fenómeno bastante curioso. ¡Wow, Dios! Increíble.